Luis Alberto Sánchez. Por favor, póngame la marsellesa, la marsellesa del partido aprista, que lo recibimos ayer a nuestro amigo Luis Humberto Falla La Madrid, y también lo recibimos a mi amigo Carlitos de la región Callao, que estaban diciendo, ¿cómo es posible que no me dejan ser candidato a la región Callao? Yo quiero ser candidato, dice, el partido ha mandado una directiva por la cual quedan libres los militantes del partido aprista a postular por cualquier agrupación política. En los estudios de Radio Miraflores está Luis Alberto Sánchez. Entiéndalo ustedes, no ha salido de la tumba, no ha resucitado, no ha venido. Esto no es Act Zombie. Señores, Luis Alberto Sánchez es un joven líder del partido aprista que es homónimo del gran vicepresidente de la República, Luis Alberto Sánchez, decano de la Universidad Mayor de San Marcos, el que decía, Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, la única mayor, el resto son menores. Luis Alberto Sánchez, lo recibimos con el cariño, un fuerte aplauso acá en la cabina de Radio Miraflores. Señor Luis Alberto, gracias por estar acá, muy temprano en la mañana, pero necesitamos el análisis político de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ayer celebraron baguazo o celebraron el anti-alanazo? ¿Cómo es? Muy buenos días a todos los amigos de Radio Miraflores, muy buenos días acá a los invitados. Bueno, ya que haces la pregunta acerca del tema de Baba, bueno, sí, pues hay una campaña, al parecer, informativa o mal informativa, en contra del Partido Aprista Peruano y en contra del compañero Alan García. Tal como tú lo has dicho, en contra de la candidatura de Alan García Pérez al 2016, en vista de las últimas encuestas, y la cual pues lo colocan obviamente pues entre los favoritos. Baguazo, querido doctor José Chancarra Rivera. Bueno, para nadie es un secreto pues que ya empezó el juicio oral, ¿no? Después de varios años, ¿no? Y esperemos pues que se respeten. Suelto la pregunta. ¿Cuántos votos se necesitan para inhabilitar al presidente Alan García Pérez? Por encima de la mayoría absoluta, ¿no? O sea, como aprobar una ley, más de 87 votos, ¿no? Y la coyuntura parece que no sea para eso, ¿no? Es el veto que quieren poner en contra, sí, de Alan García. ¿Cuántos votos se necesita para inhabilitarlo, Luis Alberto? Acá el otro dice un 87. Dos tercios, sí. Obviamente tiene que ser un voto en mayoría. Por lo menos solamente un tercio tenía que votar en contra. Como lo dice acá el doctor, si 87 o 90 votos vota pues para inhabilitar a Alan García, obviamente pues lo que la población va a entender ahora es que es una maniobra política. La pregunta es... una renovación en el partido. Obviamente Mauricio, yo pienso que está haciendo su labor, debe cumplir su ciclo, y aún es demasiado temprano para que Müller diga que piensa postular o que va a postular. Pero me parece sano de que un congresista diga, yo también quiero ser presidente, ¿no? Me parece fantástico. Yo pienso que debe haber nuevos cuadros y nuevos rostros. Eso es lo que yo pienso, debe haber una renovación en la política. No podemos estar con las mismas caras toda la vida. Justo de esto, de lo que tú estabas hablando sobre el tema de Lima, entre hoy día y mañana debe decidirse si vamos o no con candidato. En otras palabras, entre hoy día y mañana se debe estar diciendo si va o no va Enrique Cornejo. Pero... ¿y la directiva que me han mostrado el día de ayer? ¿Sobre todo... el Callao? Sí, sobre el Callao. Sí, sobre el Callao, sí. Callao ya está definido. Ya firmó la comisión política. Lima todavía está pendiente. Y mejor ir con Alan García como candidato a las elecciones. Alan García de todas maneras va a ir como candidato 2016 de antes. Salvo sea una burda maniobra y una suciedad lo que hagan en el Congreso, Alan García va a ir como candidato. Y en caso de inhabilitar a Alan García, se demostraría ante la historia, se demostraría que obviamente lo que ha pasado o lo que pasaría en el Congreso sería una maniobra política por inhabilitar un veto a un candidato. Eso es antidemocrático.